Buenos días, mi nombre es Diego Piñera, soy endorser de Minor hace ya unos años y le quiero presentar la línea de platos que estoy usando para este video, pero también de momento. A mí me gusta mucho Minor Bizance, la línea Bizance, porque me parece que es la línea más yacera de Minor y es una línea que está amartillada en Turquía y tiene un touch, un toque muy, muy vintage, y por eso me gusta mucho. Me costó muchos años encontrar mi ride preferido y encontré en el flat ride, en el Bizance flat ride, club ride, con la firma de Wolfgang Hafner. El mejor plato para situaciones de jazz. Yo tengo una tendencia de tocar el ride con un touch más fuerte y eso me permite un control también cuando toco swing, pero también cuando toco groove. Entonces puedo tocar fuerte y no, y el sonido no se expande tanto, es comprimido, pero es muy claro. Pero también oscuro. Y es mi ride preferido. También cuando toco fuerte. O lo toco. De verdad que lo puedo tocar. Suenan todas las dinámicas muy bien. Ahora voy con el Bizance con la firma de Ralph Peterson. Esto lo estoy usando hace un año y me gusta mucho. Tiene muchas dinámicas. A diferentes volúmenes se puede tocar muy bien. Y es un plato muy especial, muy diferente a otros platos que existen por ahí. Tiene una campana muy pregnante. También está muy bueno para swing. En forma de crash lo uso también. Es un plato muy versátil. Este plato me lo enviaron también especialmente para esta sesión y me gusta mucho. A mí, en realidad, no uso tanto crash cymbals. Muchas veces uso solo rides y uso los otros rides, como les he demostrado, como crash, ¿no? Pero este crash cymbal es muy diferente. Y creo que es el motivo que me gusta mucho, es que suena muy vintage, no suena como un crash de los que usualmente uno escucha. Y este es el crash, el vintage crash. Estoy usando hace un año el Bizance Sandhat. Me gusta mucho porque es una onda muy vintage y como bastante oscura. Y suena de una forma para diferentes estilos, con una frecuencia bastante media tirando a baja. Y por eso me gusta mucho. Este plato me lo enviaron para Session y también es un plato muy especial, muy excepcional en el sentido de que no es muy común y suena muy interesante. Es el Candela
Jingle Bell. Y bueno, como ustedes ven, tiene partes de una tamborín y tiene una bell enorme. Y es un sonido muy especial. Es un plato que me lo mandaron para esta sesión también, el Bullet Stack, y tiene un, claro, tiene una, un sonido bastante que pega muy bien con cosas electrónicas, muy staccato. Como ustedes ven, son dos platos juntos. Y arriba está el, es una bell, es un plato bell de Manel, que ese lo utilizo ya hace un año y me gusta mucho. Y se me ocurrió ponerlo en este setup juntos, ¿no? Estos mini hi-hat me lo enviaron, bueno, los quise probar especialmente para esta sesión. Y se me ocurrió, bueno, utilizarlos de esta forma. En realidad se usan como hi-hat, o creo que se querían utilizar como hi-hat normal, o sea, uno abajo, otro arriba, así. Pero estuve experimentando en formas diferentes y bueno, es el modelo de Benny Greb, de Crusher hi-hat. Son mini y los estoy usando de esta forma. Puse los dos hi-hat juntos y para especialmente este video me gustaron de esta forma. Lo estoy usando de una forma muy, muy percusiva. Es un sonido muy staccato, muy preciso, muy corto. Y especialmente para este track que toqué ahora, me parecía muy, muy apropiado. Está este mini tamborín de Manel, que lo estoy utilizando también. Que a mí me gusta utilizar la batería como de una forma percusiva y es como que hay otro percusionista tocando, ¿no? Arriba. Y cuando tenés el pattern del hi-hat, o hasta puedes tocar una clave, o en el, bueno, te da un sonido de tamborín bastante staccato, bastante preciso y lo utilizo bastante en este momento. Esto es un instrumento percusivo de Manel, como una onda de tamborín que se utiliza en realidad para el hi-hat. Yo lo utilicé para tener otro sonido del snare, ¿no?